Profe, bienvenido a la información oficial de Independiente Medellín. Ya rápidamente celebrar una victoria en Copa Sudamericana y pensar nuevamente en la liga frente al líder Bucaramanga. ¿Su opinión sobre este partido? Bien, sí, importante haber ganado. Necesitamos esa victoria. Porque además habíamos acumulado dos derrotas seguidas con la derrota de América y de. Once Caldas. No, no. América, las dos derrotas seguidas fueron América y allá Always Ready. Nosotros hasta ahora, desde que habíamos llegado acá, nunca nos habían vencido dos veces seguidas. No teníamos dos derrotas seguidas, nunca. Entonces era importante cambiar la pisada y por eso le doy la importancia a este partido que pasó, de haberlo ganado, de la manera que se ganó también. Pero bueno, ahora hay que enfocarse ya, ya estamos desde ayer entrenando y pensando en Bucaramanga. ¿Qué pienso de Bucaramanga? Que viene haciendo un campeonato excelente y por algo lo viene haciendo. Creo que hicieron una muy buenas contrataciones, que entendieron la idea de su técnico Dudamel y de todo su cuerpo técnico y están ahí haciendo el mejor campeonato. Nosotros, venga quien venga, como siempre ha sido, vamos a plantear el mismo partido, vamos a salir a ganar y a quedarnos con esos 3 puntos. Profe, desde que usted llegó, de pronto no había tenido una situación de estar por fuera de los ocho, de necesitar urgentemente los puntos. El equipo había obtenido muy buenos resultados. ¿Cómo siente al equipo en esta situación de estar al límite, de no tener margen de error? Yo creo que mentalmente y de actitud estamos muy bien. Necesitamos solventar eso, afirmar eso desde la concentración que hemos en algunos partidos perdido y eso nos ha provocado errores y goles en contra, muchos. Y en este caso lo que más me preocupa es la recuperación del equipo físicamente, ¿verdad? Que estemos a la altura de las circunstancias porque sinceramente venimos bastante cansados. Profe, su opinión de Malcom Palacios, un jugador sub-20 que debutó aquí en la institución y que lo tuvo ya de titular frente a un delantero de la categoría de Paolo Guerrero. Su opinión de su actuación y un concepto sobre él. Yo creo que Malcolm tiene todas las condiciones para ser un muy buen jugador de fútbol y brillar en su puesto. Creo que como toda evolución en el ser humano y en cualquier profesión, va a cometer errores y tenemos que estar preparados para eso, ¿verdad? Quienes estamos a cargo de su gestión y su hinchada. Yo Profe. creo que la hinchada tiene que cuidar mucho a sus jugadores, fundamentalmente a los pelados que son formados en esta institución. Nos ha pasado en muchos lados que la hinchada es la primera en pedir los formados en la institución, sus pelados, pero cuando las cosas no salen, también son a los primeros que castiga y a los que no quieren después en el equipo. Por eso yo por lo menos me cuido mucho de ir dándole de a poco los minutos o cuidando eso, ¿verdad? A veces no hay más remedio y le vaya bien o mal, tienen que seguir en el equipo porque a veces hay lesiones, a veces hay suspensiones. En este caso, yo creo que la elección de Malcolm obedece a una necesidad del equipo de tener un poquito más de solidez defensiva y obedece a que él se lo ha ganado en los entrenamientos. Bueno, profe, muchísimas gracias. Que sea un gran partido para Independiente Medellín. Ojalá así sea y ojalá podamos ganar ahora el segundo en fila. Tenemos todas finales, pero todos dependen de este. Y bueno, enseguida competir por Sudamericana otra vez. Pero este es el partido importante es este.